este trabajo de asesoría va a tener un proceso fluido, dado que en cada una de las comunas que hemos visitado el concepto de cultura como gestión está incorporado no solo conceptualmente en su gestión, sino que además existe en forma concreta en cada uno de ellos un programa cultural, y existe como mucha conciencia del trabajo que se debe hacer en este ámbito con participación ciudadana. Creo que como municipalidad de Puerto Natales y como comuna de Natales, creo que esta elaboración que hoy día nos plantea de un plan de desarrollo cultural, el Consejo Regional de la Cultura, llega en un muy buen momento, porque finalmente hoy día lo que hemos hecho como comuna, hemos hecho un diagnóstico. Y por cierto que desde el punto de vista cultural tenemos hoy día muchas debilidades, pero también es conveniente entender que cuando uno planifica un territorio como alcalde, claramente necesita instrumentos de planificación. Yo por eso quiero felicitar a doña Paola Besani y al Consejo Regional de la Cultura que hayan pensado en Natales. Estamos muy contentos en el Consejo de la Cultura porque estamos trabajando intensamente con varios municipios de la región. Y esto se da en esta labor que se ha abordado a través del programa Red Cultura del Consejo Nacional, el cual busca aportar y acompañar a los municipios en sus procesos para integrar y potenciar la cultura en los desarrollos de sus comunas. Es muy importante, dentro de la agenda municipal existen tres compromisos de los alcaldes que la firmaron, y esos compromisos tienen que ver con destinar fondos, con tener gente capacitada en procesos culturales y también con ir integrando un plan comunal de cultura a sus pladecos. Estamos muy muy contentos por haber firmado este convenio, ¿cierto?, con el Consejo Regional de la Cultura, porque bueno, nosotros siempre hemos estado haciendo el aporte en este sentido, en esta dirección. No nos olvidemos que nuestra comuna, Laguna Blanca, es una comuna rural, ¿no es cierto?, donde nosotros por muchos años estamos realizando el Festival de la Esquila, que ha tenido, ¿no es cierto?, y ha calado fuerte en nuestra comunidad, porque precisamente como comuna rural tenemos que reflejar y demostrar lo que somos, ¿no es cierto?, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Y en ese sentido yo creo que hemos logrado y hemos avanzado mucho durante este último año. Gobierno de Chile.